260 mujeres destacadas provenientes de 22 países firmaron una carta exigiendo la libertad del expresidente encargada de Bolivia, Yanine Áñez, quien se encuentra privada de la libertad en una cárcel de mujeres en La Paz desde hace más de cinco meses, acusada de supuesta sedición y conspiración durante la crisis política en Bolivia del 2019. Entre las firmantes del documento se encuentran políticas y profesionales destacadas como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la coordinadora nacional de 20 Venezuela y líder de la oposición María Corina Machado y la ex y la congresista española por el Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo por Colombia muestra su apoyo la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal así como sus compañeras del Centro Democrático María Rosario Guerra, Paola Alguín y Ruby Chawí. Este grupo de mujeres aseguran en su documento que la expresidente de Bolivia es inocente y debe tener el derecho a defenderse en libertad y dejar de permanecer detenida de manera preventiva. Como la tienen hasta el momento. También afirman que, a pesar de que la expresidente Áñez se mantuvo apegada a la institucionalidad democrática y condujo un proceso de transición que terminó en la elección del nuevo presidente de Bolivia, recordemos a Luis Arce, quien representa a la continuidad de Evo Morales, pues fue electo por, como presidente por el Partido Movimiento al Socialismo. Hoy ven con preocupación cómo esas mismas instituciones que Áñez respetó la someten a un proceso ante la justicia ordinaria, acusándola sin elementos convincentes ni Jurídicamente probados. Hace unos días, la defensa de la expresidente encargada de Bolivia acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar una medida cautelar para que el Estado boliviano proteja a la exmandataria y que puedan darle detención domiciliaria. Teniendo en cuenta su estado de salud, el abogado de Áñez Luis Guillén aseguró que la exmandataria se le ha, se, ha, se le ha vulnerado sistemáticamente la salud física y mental. Además, medios de comunicación bolivianos informaron que en un reciente examen psiquiátrico se señala que Áñez padece de un trastorno depresivo severo, con ideación suicida, síndrome conversivo y disociativo. Mientras tanto, estas más de 200 mujeres de todo el mundo que firman el comunicado en apoyo a Janine Áñez reafirmaron que no callarán hasta ante este tipo de hechos y que seguirán unidas luchando por la libertad y la democracia y que seguirán respaldando y siendo las voces de quienes hoy son silenciados y hostigados por pensar distinto.